tirar, apártense. Siguiente. Pon incienso. Siguiente. Dos argentus. Pon incienso al emperador. Tú, más carbón. Toma, sello. Siguiente. Dos argentus. Pon incienso. Siguiente. Tendero, tendero, por favor. Necesito dos bolsas de grano. Medio aureus. ¿Medio aureus? Medio aureus. Es mucho dinero. ¿Dónde está tu maldito sello? Por medio aureus pensé que no sería un problema. Vete con tu dinero, campesino. Por favor. Por favor. Coge tu dinero y lárgate. No quiero que me corten la cabeza por un poco de grano. Tendera, tendera. Dos medidas de grano. Seis argentos. Que es suficiente. Sello. 25 argentos. 35. Vale. ¿Esto es suficiente? Por favor. ¿Esto le valdría? Chicos, volved a vuestras casas. Ese niño es un traidor a Roma. ¿Ah, sí? Es cristiano. Hazle hablar, él mismo te lo dirá. Ve con ese cuento a otro, que a mí no me engañas. Ya basta de violencia por hoy. Perro. Esto no se acaba aquí. Volveremos a por él. Sebastián. Alex. Ojo por ojo. Diente por diente. Pero te digo. Que ames a tus enemigos y ores por los que te persiguen. Eso no ha sido muy sensato, Sebastián. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Dejar que mataran a ese chiquillo pedradas? Su familia ya tiene bastante por lo que llorar. Policarpo. Traigo noticias importantes. Marcus ha sido arrestado. Más noticias. Echadme una mano. Hermano Esteban, por favor, un poco de agua. ¿Y por qué no forjamos nosotros nuestro propio sello? Pequeño pagano. Y escandalizar a los más débiles de la comunidad. Los más débiles son los que no tienen pan que comer. ¿Qué son 10 gramos de incienso? ¿Eh? Cuando nuestras mujeres y nuestros hijos no tienen 10 granos de trigo que poder comer. Tampoco yo quiero que nuestra gente muera. Pero no pienso vender mi alma ofreciendo el incienso a la imagen de un hombre. Siempre llevas todo al extremo, Sebastián. Estamos hablando de un puñado de incienso. ¿No te das cuenta de que está en juego la pervivencia de la iglesia en Roma? Lo que está en juego es la vida eterna. ¿Qué noticias traes, Sebastián? ¿Buenas o malas? Todas las cosas. Todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. ¿Son buenas noticias o mejores? El emperador desea verme esta tarde. Son malas. ¿El emperador? ¿Para qué quiere verte? Marcus. Esa rata nos ha traicionado. Voy a pedirle que deje de obligarnos a quemar incienso a sus dioses. ¿Estás loco? Vas a conseguir que nos maten. Como a Marcus, nos van a arrestar. Dile que me haga caso. Deja que quememos incienso. ¿Eh? En el espíritu está la vida. La materia no es nada. ¡Eliminar la cruz de Cristo!
¡Apártate de mí, Satanás! ¡Sebastián! Sebastián. ¡Han adelantado la ejecución! Dejadnos solos. ¡Ahora! Sebastián. Bajo tu amparo. Nos refugiamos, Soteotocos. Hermano mío. Ha venido a visitarte el Rey de Reyes. No temas. Será breve. Nuestras súplicas en las necesidades que presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. No saques lo del incienso. Limítate a escuchar. Presento a Sebastián de Narbona. Sebastián, el guerrero de Gales. Por fin nos conocemos. Con un puñado de soldados como tú, podría conquistar el mundo entero. Mi señor y César, desde hace tiempo he deseado conocerle en persona. ¿Y quién no? Bueno. ¿Has visto alguna vez una flecha como esta? Son egipcias. Ligera, rápida. Produce una pequeña herida, pero mortal. Podríamos derribar un elefante con una sola flecha. He oído hablar de ti de que eres un gran arquero. ¿Por qué no le muestras a tu emperador y tu dios de lo que eres capaz? Arcos. Turno, Sebastián. Mi señor, ¿puedo decirle algo? Sé lo que eres. Sé lo que estás haciendo. Tú eres Roma. Tú eres lo que Roma debe ser. Fiel al César. Sé que hay algunos que traman mi muerte. El poder fascina a todos. El poder es una maldición terrible. Desde ahora, mandarás en mi guardia personal.
Sebastián, ¿estás bien? El cáliz que he de beber. ¡Boanerges! Eres el hijo del trueno. Tu madre sí que era una mujer fuerte. Sebastián, mira los pájaros del cielo. No siembran, no recogen, no guardan nada en graneros. Y el Padre Celestial los alimenta. ¿No eres tú más importante que todos ellos? No temas a los que pueden matar el cuerpo, Sebastián. Sino a los que pueden arrojar cuerpo y alma a la gehenna. Dios sabe lo que hace. Vamos a preparar el santo sacrificio. Vamos. Bajo tu amparo. Nos acogemos, oh Madre de Dios. Llegas tarde. Venga, Tito, vamos. ¿Sí? ¿Te has seguido? No, no me has seguido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Déjanos. Alex está muerto. Un puñado de incienso, Sebastián. ¿Qué importancia tiene? Mírate. ¿Sigues pensando que esta es la voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces dime. ¿Dios quiere la muerte de Alex? ¿Y la de Marcus? ¿Y ahora la tuya? Hola, Judas. ¿Cómo vas? Yo también tengo mis protectores. No hay necesidad de convencerte a ti, espero. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén, amén. Os lo aseguro, si el grano no cae al suelo y no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guarda para la vida eterna. ¡Arqueros! ¡Preparados! Ahora quiero ver tu lealtad, Tito. Da la orden de disparar.
Creo que está vivo. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Venid! ¡Llevémoslo! ¡Ven! Creo que está vivo. ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Sebastián! ¡Sebastián, responde! ¡Venga! ¡Que creo que está vivo! ¡Vamos! ¡Venga, que aguanta! ¡Vamos! El trueno. ¿Creías que te ibas a ganar el cielo tan fácilmente? No tengas miedo. Nadie más sabe que estás vivo, aparte de nosotros. Tengo que volver. Ya has sobrevivido una vez. No fuerces a Dios a repetir el milagro. Cuando te recuperes, lo mejor será que te escondas en Gales hasta que las cosas se tranquilicen por aquí. Policarpo. Tu testimonio será... muy bueno. ¡Policarpo! Para... no puedo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Sebastián, no deja de sorprenderme. Tienes algo único. Sería una pena que desperdiciaras tu vida. Te doy una última oportunidad. Solamente tienes que ofrecerme ese incienso y te dejaré con vida. Después, si quieres, puedes adorar a tu Dios. Nadie tocará un solo de tus cabellos. Mi señor, tú mismo dijiste que soy lo que Roma debería ser. Fiel. Por el César, derramaría hasta la última gota de mi sangre. Pero por encima del César está Dios, que ha creado el cielo y la tierra, que se nos ha revelado por medio de Jesucristo. Y no me podrás inducir a traicionarle. Tu arrogancia será tu perdición, Sebastián. Hablas de Dios y desafías a todos los demás dioses del imperio. ¡Me desafías! Tú no eres Dios. ¡Dios! ¿Qué es Dios? Nada es Dios. Yo soy Dios. Y nada. ¿Por qué nos obligas a quemar incienso? Porque precisamente esa mentira mantiene el imperio en pie. El pueblo necesita dioses que den sentido a sus vidas. Y nosotros se los proporcionamos. La religión es necesaria para la paz. ¿Lo entiendes, Sebastián? Sin embargo, tú estás perturbando nuestra paz. Es una paz falsa. Esa paz es necesaria para que el mundo siga avanzando. No hay mayor peligro que estar dispuesto a morir por las propias convicciones. Sebastián. Morirás como un perro. Tú y toda esa chusma que se hacen llamar cristianos. Cuando os hayamos matado a todos, os arrojaremos a las cloacas. Y de vosotros no quedará ni el recuerdo.